Hola mi gente, por aquí andamos. Venimos en un lugar donde pusieron como si fuera yarda, pero venden mucha ropa usada. Y por aquí les vamos a grabar ahorita. Por aquí vamos a grabar. Les voy a grabar un poco de lo que hay allá adentro. Y pues ahorita les muestro. Miren, ahí dice, tiene letrero por si alguien vive aquí en el estado de Alabama. Y en este lugar siempre ponen esta venta, se pone como una semana completa. Y pues vamos a ver qué podemos encontrar, qué cosas venden. Está lleno, lleno, lleno. Aquí pueden encontrar variadas cosas, como juguete, ropa, zapatos, libros, de todo. Miren, hay variadas cosas, discos. Mira, Sara, para la... ¿No habrá uno de Coco Melon? De Coco Melon, que la Angie luego le gusta. Son... Miren, estos están a $1. Todos los discos. Te los voy a mostrar más de la ropa que vendo. Creo que este es de puro niño, ¿verdad? Todo eso es de niño. Creo que por ahí, aquel lado es de niño. ¿Así hay de niño? ¿De niño? No, puro de niño. Sí, es puro de niño. Allá arriba. Este es puro de niño, puro de bebé. Y vamos a buscar por acá. Son puro de bebés. Aquí puro gorritos, sombrerito, muy bonitos están. Miren, aquí hay ropa. Esto es para 3 años, es sección 3. Aquí hay de pura niña. ¿De tu muñeca? No sé, chécale. Miren, este es marca, es un rosito, es de esta marca y está en $5. Hay variado de ropa. Miren este. Está $8. Trae con sus pantaloncitos. Bien, bien bonito este. Este es de 2 años y está a $2 por los dos. Es de 4 años. Este me lo voy a llevar para mi hija. Este. Es que vamos a agarrar un carro. Todos varían el precio. Yo pienso que dependiendo la marca. Miren, este es del Shein, cuesta $2, o sea de la marca Shein. Mire qué lindo, está $8, muy bonito.
Aquí las niñas americanas están acostumbradas a usar mucho de estos y a mí me gusta mucho. Pero este ya tiene el inicial ahí de la niña. Eso se los mandan a hacer. Mire este. Está grande. Miren este, casi nuevecito, para 3 años, $20. Hay ropa que conviene y hay ropa que no, porque están caras. Estos ya son muy chiquitos. Miren, este es $5. Es la marca Levi's. $5. Miren, este $2. Pues ahora sí está, depende de escoger. Ay, me gustó este. Pero igual tiene la inicial ahí. Ay, ese está muy bonito. Ahí no tiene precio. No tiene precio, solo... No, ese, no le entiendo ese precio. Pero me gusta. Miren, no tiene precio. Hay variedad, todo para niña. Miren qué bonito es. Tampoco tiene precio. Es para el calor todavía, ahorita no hace calor. Miren. Estas marcas siempre son caras. Pues aquí vamos a estar viendo que hay variedad. Ya luego les muestro. Porque hay muchísimo. Aquí lo que necesita es andar buscando talla y el precio. Todos son de niña. Por ahí hay más grande. Este está a $20. Miren, miren este. $15. Gente, ya estamos aquí en casa, ya no les pude grabar más y pues les voy a mostrar lo que compré ahí. Este pantalón me gustó porque casi se mira nuevecito y es talla 2 y dije, lo pensé mucho, pero no había otro más grandecito, pero sí, llegué y se lo medí a mi hija y sí le quedó. Y este jeans, este estaba el precio de $3. Y pues fíjese que cuando yo salí, este precio me lo dieron a mitad de precio. O sea, este pantalón me lo dieron a mitad de precio. Así es que yo pagué $1.50 por este jean. Y está en buen estado, no tiene mancha, no tiene nada. Y pues yo le quise agarrar eso a mi hija, ya que pues ella necesita también unos jeans. Y por aquí están otras playeritas. Esas son las que agarré para ella. Pues casi están nuevecitas. No se mira que se usaron. Miren. Estas dos, y por estas dos, como yo las vi barata, pero no pensé que me las iban a bajar. Y pues por estas dos pagué $2, pero al salir me cobraron $1 porque estaban a mitad de precio. Y hay unos que no están a mitad de precio. Así es que estas playeritas para ella me gustaron mucho. Por $1, por los dos está bien. Y por aquí tengo este. Este le andaba yo buscando un mayoncito color rosita o blanco, pero pues no encontré, así es que voy a comprar aparte para que se lo combine, pero esta blusa me gustó mucho y este estaba $1, ahí tiene, vean, $1,
Y pues como vieron, pues también cuando salí, dice que es para 24 meses, pero es de 2 años, pero sí, sí le queda. Y al pa pues ya cuando pagué, pues me cobraron 50 centavos. Yo siempre trato de agarrar ropa para mis hijas lo más económico, y ya pues las grandes ya no se le puede agarrar lo económico, ellas ya agarran a su gusto. Y por aquí están estas que le agarré. Bueno, mi hija agarró para ella. Y pues como fue mi sobrina también conmigo, pero pues como ella es más delgada, no encontró de su talla. Y miren, este, mi hija, le salió en $10. Este que tiene ND no está en bajo, o sea que no bajan, pues. Ese es el precio regular que lo dan este. Y como es la marca de American, o sea, ahí está la marca. Yo no puedo pronunciarlo de aquí, pero esa es la marca. Y como esta marca es cara, porque mi hija apenas fue a una tienda y agarró un pantalón, pero como ya encontró de estos y agarró otra en una segunda, y pues fue dejar el otro pantalón a la tienda, porque sí, ese pantalón estaba en $50, me parece que me comentó. Y pues miren, este le salió por $10. $10. Y pues este es el pantalón que ella agarró. Miren, está ahí enfrente como rompidito y está muy bonito. Y pues se agarró una blusita, ya ven que las muchachas ellas agarran de su gusto, y esta pues le salió bien barata, porque esta le salió $1. Ahí tiene $1 y pues lo dejaron a mitad de precio, 50 centavos. Por aquí está este pantalón también, miren, que tiene los bolsillos así en la parte de atrás. Y pues este también ella lo agarró, y pues igual, miren, está en buenas condiciones. El problema que pues de los pies es ancho, y ella si le queda largo, pues ya nomás se lo recortaría yo un poco, pero siempre le va a quedar ancho de los pies, porque a ella le gusta de los pies ancho. Igual este, bien barato estaba, vean, $2. $2. Y pues este también, o sea, este sí le bajaron el precio por $1. O sea, estaba bueno el precio de este. Está muy bien el precio. Y por aquí está este pantaloncito negro, que este le agarré a mi sobrina, porque es el único más chiquito que encontramos. Y si no le queda, pues le va a quedar a mi hija la otra. Pero este está ya 2 y es el único más chiquito que encontramos. Y pues este sí estaba en $5. Y como tiene ND, ese es el precio regular. Este no lo baja. Y pues este sí le salió en $5, este negrito, vean, muy bonito. Y por aquí está este igual, este le salió por $8 y este sí estaba en bajo precio, estaba en $4. Y ese es talla 1, me gustó, muy bonito también en la parte de abajo. Y por aquí vean, ella le gustó mucho, dice, porque estos son como pantalones vaqueros. Y este le gustó mucho Mamá. el diseño. El diseño que lleva las bolsitas, había unos que estaban más caros, $25. Y pues ella tuvo la suerte de encontrar este por $8. Y pues se lo dejaron en 4. Y está en buenas condiciones, no tiene ni una raya, nada, no tiene mancha, no tiene nada, pues está muy bonito. Y pues es todo lo que compramos por ahí, Y pues le digo, pues vamos a volver a ir a lo mejor, porque como era mucha ropa, pues no alcanzamos a buscar, nomás lo poquito que agarramos y teníamos que irnos porque ya era tarde, iban a cerrar. Y pues vamos a ir otro día más temprano para ver a ver si encontramos ropa para las otras niñas, ya que no buscamos, porque pues ya nos dimos cuenta que no sabíamos, pues, que los que están así no bajan el precio y los que no tienen nada son los que bajan el precio. Y a ver si encontramos ropa, pues ahí se puede encontrar un poco más ropa de marca. Y pues yo pienso que aunque no sea de marca, pero pues mis hijas, como ya están grandes, siempre ven pues que quieren, pues le tratamos de buscar también lo más económico. Y pues mi hija, la chiquita, no, ella se pone lo que uno le ponga. Así siempre son ellas. Cuando son chiquitas, póngale lo que quieran, porque cuando ya son más grandecitas, ya también quieren su gusto. Ya no quieren ponerse lo que uno les compra. Y pues esto fue todo lo que compramos en esa tienda. Pagamos, si no me equivoco, no sé dónde quedó el recibo, pero sí, como unos $25 por ahí.
por todo eso está bien, porque pues no fue mucho. Así es que pues esto es lo que les quería mostrar y pues para que vieran qué es lo que compramos, ya que no, pues no pudimos grabar mucho, lo poquito que les grabé, eso es lo que les pude grabar. Así es que nos vemos más tarde. Hola mi gente, buenos días. Aquí les voy a mostrar cómo es que voy a arreglar este aire. Es un calentón de los que recolectamos con la señora Guzmán. Y les voy a mostrar cómo está adentro. Y vean, le saqué todos los tornillitos, todos los que lleva aquí, todo alrededor de aquí. Y así está la parte de aquí dentro, y vean, gente. Todavía aquí tiene el cable muy pequeñito, y vean, está muy pequeño el cable. Pero la parte de acá adentro tiene un poquito más largo y voy a tratar de sacarlo para afuera. Y así está la parte de adentro. Están bien nuevecitos los aires. De hecho, miren, vean cómo se miran. Nuevecitos. Y aquí tengo otros que voy a tratar de arreglarlos también. Son dos. Uno, dos. Y este de aquí, tres. Y aquí está otro pequeñito. Aquí está el otro pequeñito. Este de aquí. Igual también su cable está mocho. Miren, ya bien. El cable está mochito. Así es que los voy a arreglar. Y también arreglé la esta. Esta de aquí. Este es una aspiradora. Y también la arreglé. Aquí le traté de amarrar bien con tape. Como quiera, aquí está muy cortito, aquí no hay tanto problema. Pero bien que funcione, vean mi gente. Váyale. Funcionó muy bien y ya juntó toda la basura que está adentro. Nomás que está pintada. Vamos a tratar de despintarla. Y así quedó esta aspiradora. Ya la arreglé. Esa ya quedó bien. Ahorita voy a tratar de arreglar esto, mi gente. Y ya luego les muestro cómo va a quedar. Ok. Ok, mi gente. Les voy a mostrar cómo ya quedó. Miren, vean, ya lo conecté. Ya está conectado. Ahorita lo voy a prender. Por si alguien quiere conectar lo de la luz y no sepa, el negro va con el negro, el blanco va con el blanco, el verde es tierra, verde con verde. Y vean, así quedó. Este de aquí también. Así que vamos a probarlo, a ver cómo es que queda. Aquí tengo mi luz ya. Tengo la luz ya. Ahorita espérenme, ahorita les muestro. Ok, ya lo conecté. Yes. Papá. ¿Qué pasó? Mamá. Ok. Vete para allá. Vete allá hasta tu mami. Y ahorita lo voy a prender. Aquí es donde se prende. ¿Lo escucharon? Sí funcionó. Ahora vamos a ver acá adelante. Está manchado, pero lo vamos a limpiar. Oh, aquí es para prender. ¿Ya vieron? Para subir y para bajar tiene. Aquí lo voy a subir a 80, 85. Ok. No sé si escuchan, pero ya prendió. Miren. Aquí está aventando aire. Ustedes no sienten, pero yo lo siento. Así es que sí funcionó, mi gente. Este airecito funcionó muy bien. Vamos a esperar que calienten las barritas. Las barritas que van adentro son como un ¿qué será? Como un vidrio, yo pienso. Se mira como un vidrio especialmente para el caliente. Miren, vean, mi gente, ya empezó a quedar rojo. Sí funciona.
las barritas ya están quedando rojas. Así es que sí funcionó este airecito, gracias a Dios. Voy a tratar de limpiarlo aquí y quitarle la pintura también de acá arriba. Si miran eso de ahí, mi gente, ahí lo tenemos porque lo vamos a ir a donar los gatitos. Yo creo que vamos a ir mañana con mi esposa, ya quedamos que vamos a ir a dejar eso de los gatitos. Ahí tenemos la caja. Ahí van a mirar el video cuando ella lo suba, cuando vayamos a donar eso. Así es que disculpen si tengo un tiradero, es porque ando arreglando aquí cosas. Y no es de que me guste tener un tiradero, sino que pues, como saben que nosotros recolectamos cosas y todo, pues a veces tenemos lleno a veces el porche de cosas. Pero pues son cosas que sirven, cosas que podemos donar, podemos regalar, podemos vender. Lo que se pueda vender se va a poder vender, y lo que no, pues vamos a regalar y donarlo. Así es que mi gente, vean, sirvió este airecito bien calientito. Calientito, calientito se siente. Miren, ahí les muestro, mi gente, para que vean. Ya voy a arreglar los otros que tengo ahí, otros tres. Pero ahorita les muestro este cómo quedó. Quedó al 100. Lo voy a apagar. Ya se apagó. Ya. Así que voy a tratar de armarlo acá atrás, porque aquí atrás me hace falta. Aquí tengo mis herramientas de trabajo. Ahorita voy a armar aquí la parte de aquí, porque lo tengo destapado. Miren, va. Voy a apagarlo. Miren cómo lo tengo destapado. Le quité todos los tornillitos. Ahorita lo voy a regresar todo para atrás. Y también le arreglé esta parte de aquí, que también no lo tenía y se lo arreglé. Supuestamente se lo arreglé para este que está aquí, pero este de aquí no funcionó. Este airecito hace demasiada ruidera. Y lo tuve que cortar porque los tornillos están la parte de aquí dentro. Miren, vean, mi gente, toda la parte de la orilla. Y para hacer ese trabajo necesito romper toda la madera y quitar la madera y destornillar la parte de acá. Pero este ya no sirve, así es que se va para el fierro viejo. Lo vamos a echar a la basura porque quise que trabajara y no se pudo, mi gente. Así es que pues ni modos, nos vamos a tener que desechar de este airecito. Ok, mi gente, saludos, bendiciones para todos y nos vemos en un próximo video.